Este mazo es lo más tóxico que he visto en bastante tiempo, gente. Tres estructuras más cañón con ruedas, que puede ser una cuarta estructura. Ciclado 3.5 con torre cañonera. Y además funciona, güey. Funciona esta cosa, güey. El nuevo mazo más tóxico de Clash Royale, gente. Qué Patricio ni qué nada, gente. Mortero con ballesta. Vamos aquí, gente. Se viene, vamos a darle. Mira, primero que nada, vamos a empezar con mortero por el lado izquierdo, papá. Se viene, dale. Por cierto, si me noto tan raro es porque no he dormido. Ok, nomás por eso. Ahí está. Vamos, vamos. Bien, morterito, que pegando en torre. Otro besito más, morterito. Otro besito más, que te cuesta. Gracias, perfecto, grande ese mortero. Y vamos a tirar por aquí una ballesta. Perfecto. Ballesta defensiva. Iba a tirarle Tesla, güey, pero creo que me va a salir más rentable tirarle ballesta, la verdad. No sé por qué, no sé cómo explicarlo, pero sé que me va a salir más rentable tirarle ballesta. Pero ocupo un cañón con ruedas por aquí. Perfecto. Perfecto. Perfecto aquí. Bastante rico. Uy, eso me va a doler. Eso dolió. ¡Es tornado! No lo esperaba, gente. Pero, pues, ni modo, güey. Ni modo. Si no lo esperaba, tampoco iba a poder hacer mucho ahí. No pasa nada. Ahorita tenemos que solucionar de alguna forma. Pero, cuidado, porque tiene de nuevo su mago de fuego. A ver. Tiene mucho elixir. Mejor solo vacío. Pum, pum. Ok. Pega el mortero. Tiramos ballesta por acá. Bien. Eso. 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 Bien, la ballesta conectando riquísimo daño, ¿eh? Muchísimo daño está conectando la ballesta, papá. Muchísimo daño está conectando la ballesta y no voy a dejar que eso lo conecte. No vamos a dejar que eso conecte por ahí. Verco de daño estamos metiendo con ballesta, papá. Muchísimo daño metimos con la ballesta, gente. Qué rico. Me gustó. Vamos a tirar por aquí otro mortero. Viene. Va a tirar a su cliente. Pero que lo tire, no importa. Yo mientras tengo que descontármelo ahí. Viene. Y mientras me descuento a sus chispitas con el vacío. Perfecto. Perfecto. Qué lástima que tuviera que pegarle, la verdad. Se acordó. Bien. Ok, ahora tiramos por aquí esto mejor. Tiramos ahora otro mortero. Me gusta. Muy bien. Pero en esta vuelta voy a tirar esto aquí. Y en esta vuelta voy a tirar un vacío acá. Ajá. Bien ahí, perfecto. Me ha ganado un poco. Tengo que tener cuidado aquí, Qué bueno que no pegó. Cuidado. Considero que me conviene más tirar primero mortero acá. Hay que seguirlo presionando, güey, para que no me pueda atacar como quiera. Primero tiramos un cañón con ruedas acá. Pa. Perfecto, yo lo vi. Alcancé a verlo a tiempo. Tiramos mortero por acá. Pero con cañón con ruedas por acá. Para que no me lo mate tan fácil. Si me lo quiere matar, le va a costar. Perfecto. Tira mortero por ahí. Lo protegemos un poco. Y ahora tiramos esto por acá. Para seguir presionando. Cuidado con el cañón con ruedas. Tiramos vacío cañón con ruedas. A huevo. ¿Lo descontamos? Conecta. Tac. Y terminamos ganando, Champions. Con triple estructura, gente. Triple estructura, papá. Claro. Qué asco de mazo, gente. Pero no pasa nada. Mira, mi retoco contra el rival Shadow. Aquí, la verdad, lo que más me conviene es seguir defensivo. La verdad, más que nada por el tema de mi rotación. Si yo tiro algo para atacar, sería muy mala idea. Entonces, lo ideal va a ser tirarle un Tesla defensivo. Pero hay que cuidar de que mi rival no me tire un globo. Porque podría sorprenderme con algún globo. Un mazo de gigante con globo. Algo así puede ser incómodo para mí. Pero mira, si no estoy bien preparado. Pero si estoy preparado, no es problema. Por aquí primero hay que tirarle un Tesla para no incomodarnos mucho. Pero vamos a ver qué más me tira mi rival, ¿va? Mira, me acaba de tirar una bruja, pero entonces yo tengo recursos para descontarme este carnal aquí y a la bruja también. Perfecto, ese cañón con ruedas es clave. Ese cañón con ruedas me va a servir bastante. Vamos a ver qué más me tira mi rival. Ese cañón con ruedas se lo come, ¿verdad? Uy, no se
lo alcanzo a comer, no pasa nada. Tenemos por aquí un vacío. Pega, pega. Bastante bien. Uy, gracias por ese regalito, amigo. Qué buen pedo, carnal. Uy, no me alcanzó a salir a tiempo, No alcancé a ver que se desvió, güey. Si hubiese visto, le hubiese tirado rápido un espíritu antes. Pero igual está bien. Teníamos por aquí rápidamente un mortero para molestar un poco a mi rival. Ya no tiene peca y además ya no tiene lo que tenía hace rato. Uy, papá, te acabas de equivocar ahí, brother. Te acabas de equivocar ahí, brother. Pero mira, yo rápidamente tengo que responder por aquí con Tesla, güey. Porque no quiero recibir ese daño de los guardias. Bien, eso pega. Eso pega. Y le va a volver a pegar, a huevo. Y el Tesla lo remata, perfectísimo. Quedamos súper, súper bien. Súper, súper bien, súper cómodo, súper tranquilos. Además tenemos buen elixir, tenemos una rotación interesante. Y probablemente me quiera atacar por atrás. Si me quiere atacar por atrás, yo probablemente le tire mejor ballesta. Me acaba de tirar un espíritu eléctrico por el lado derecho, no es problema para mí. Me acaba de tirar también una bruja. Ok, tenemos recursos para darle quebrada a todos estos brothers, la verdad, para tronármelo como si nada, sin pedos. Además voy a dejar que me baje el cañón con ruedas. No es problema que me mate el cañón con ruedas. Es mucho elixir lo que acaba de gastar mi rival. Yo gasté muy poco en comparación de lo que él gastó. Lo que más me conviene por aquí es tirar el mortero por el lado izquierdo para poder estar tranquilos y controlar más a mi rival, condicionarlo a defenderme, güey, y que me gaste más elixir del que él quiere. Me tiene que gastar mucho elixir. Me tiene que gastar mucho elixir. Mira, vamos a dejar que eso pegue. Ajá. Tiramos un Tesla, porque si no, ese fantasma va a pegar mi torre y no queremos que pegue. Además tenemos recursos. Va a recargar el elixir, me va a querer. Claro que sí, ya sabía, güey. Pero ahora me sale súper rentable porque también tengo Tesla Evo, güey. Pero mira, hay que proteger por aquí. Ya con eso quedamos súper tranquilos. Bastante rico, tenemos mucho poder defensivo. Y se viene. Espera, 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 espera. Va. Para estar más tranquilos, güey, vamos a tirar esto con vacío por aquí. Para descontarnos al fantasma. Ya para quedar mejor. Bien, lo bueno que el P.E.K.K.A. se va a estar atascando con eso. Uy, el arietito. ¿Dónde vas, arietito? ¿Dónde vas, arietito? Ya, tranquilidad, amigo, tranquilícese. Tranquilícese porque no se tenía que haber desviado desde antes, No se me tenía que haber desviado y se me terminó desviando. Pero no pasa nada, gente, tenemos recursos para defendernos sin ningún pedo. Hay recursos, muchos recursos, tres estructuras están muy potentes para podernos defender. Y esto es partida para los champions, esta partida para nosotros. Recuerden suscribirse y dejar su rico like, gente. Bienvenidos a la familia, todos los nuevos. Cosas turbias se vienen. Y tiempos oscuros, otra vez. Gente, en este momento lo que más me conviene es empezar con mortero por el lado izquierdo, Pero vamos a ver si mi rival me tira algo rápido. Si no me tira nada rápido, podemos empezar ahora sí con mortero. Sí, es que no quiero tirar ni el mago ni las demás tropas que tengo disponibles. Prefiero esperar, mira, pega, pum. Me salió más rentable hacerlo así. Espíritu eléctrico, bien, ese mortar pega mínimo un golpe. Pega otro golpe más, papá. Va a pegar a huevo, pega, pega, pega. A huevo, pega otro golpe y además el mago pegó en torre. Gente, ya le bajamos 1000 de vida a su torre, güey. Y ya gastó un perra madral de elixir. Tiene otra vez peca. Toda la raza está llevando peca y contra todos los pecas la verdad me está funcionando este mazo. Entonces mira, lo que puedo hacer por aquí es primero tirar un cañón con ruedas. Si me tira peca atrasado, yo tiro ballesta porque la ballesta presiona más que el mortero. Ok, en ese momento la ballesta presiona el doble que lo que molestaría el mortero. Y de tomar la, fíjate que ya me regaló 4 gotas de elixir ahí, güey. Me acaba de regalar 4 gotas de elixir. Y yo mientras recargo elixir para presionar y matar a todo eso más rápido. Mira, una vez que me mate a mi cañón con ruedas, yo voy a tener un mortero disponible aquí en corto, pero no cabe, güey. Pero casi cabe. Bien, 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 bien. Tengo Tesla, tengo recursos para molestarlo. Me acaba de tirar su maguito por acá. A ver si puedo arrimarlo hacia el Tesla. No, qué lástima. Qué lástima, no lo pude arrimar. Pero mira, al menos lo matamos. Cuidado por el lado derecho porque me puede atacar ahorita con montacarnera. Si me ataca con montacarnera, tiramos vacío mejor. Pensaba tirarle mago, pero sería peligroso, sería muy arriesgado. Entonces mejor tiramos vacío y ya con eso podemos defendernos bien. Si es que me ataca con montacarnera. No creo que lo haga. Bueno, sí, probablemente sí lo haga, Es muy probable, la verdad. Mucho, mucho, muy probable. Pero también le da cosa atacarme, güey. También le da cosa atacarme porque sabe dónde se está metiendo. Sabe que se está metiendo en terreno minado, güey. Entonces está peligroso también para él. Mira, vamos a hacer una cosa. En esta vuelta vamos a tirarle por aquí mejor cañón con ruedas. Ok, en esta vuelta le voy a tirar el cañón con ruedas por allá mejor. Bastante bien. Voy a tirarle en esta vuelta también un Tesla. Tiramos por ahí un vacío. Tiramos aquí un tronco. Eso es todo, perfecto. La montacarrera se atasca por ahí. Bien. Y yo tengo por aquí un Tesla Evo. Ya con eso defendemos. Pero ahora, podría atacarle con mortero Evo, pero como tiene el mago, mejor no. Vamos, vamos, vamos. Me conviene más así. Tiramos primero un cañón con ruedas por acá. Perfecto. Me acaba de tirar su P.E.K.K.A. Perfecto, gracias. Mortar por ahí. Pum. Pum. A huevo. Dime que pegó en torre. A huevo, pegó en torre esa vaina. Perfecto, perfecto. Más presión aquí. Más presión en esta zona. Más presión en esta zona. No me lo va a poder matar tan fácil.
Bien, 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 bien. Recursos, muchos recursos por ahí para molestarlo. Otro P.E.K.K.A, güey. Ese P.E.K.K.A no lo esperaba para nada, la verdad. Ese P.E.K.K.A sí no lo esperaba nada, gente. Te lo juro. Ese P.E.K.K.A no lo esperaba nada. Pero bueno, es parte del show. Ahí, tronquito. Perfecto, perfecto. Perfecto. La montacarnera absorbió un golpe del vacío. Ojo ahí. Y vamos a hacer algo muy sencillo, güey. Tiramos mortal. ¿Qué pasó? ¡Oye, la mortal también pega, güey! ¿Qué hiciste, güey? Vamos. Ahí está. Peca el río, no importa. Bien. Bien, tiramos el tronquito ahí. Bien, bien defendido. Me gusta, me gusta, me gusta. Voy a tirar esto aquí. Un poco arriesgado, pero vale la pena. Tengo un cañón ahí, güey. No hay problema con eso. Vamos. Uy, eso podría pegar, eh. Quedó muy cerca de pegar. Tiramos por aquí este carnal. Tiramos ahora mortal Evo. Me gusta. Ya casi me dio, lo estaba esperando, eh. Bien. ¡Bien! ¡Pegó en torre el pinche mortero, güey! ¡No mames, le robé! Le robé, le robé, le robé. Ahora me cierro, me cierro, me cierro. Aquí no pasa nadie. Aquí no pasa nadie, gente. Aquí no pasa ni de pedo, ¿eh? Aquí no pasa ni de pedo, carnal. Ni de pedo pasa el gente. La raza, güey. La gente, el pueblo, los bros, los panas. Ni de pedo pasa alguien. Ni de pedo se le va a ocurrir pasar a alguien por aquí. Tengo un chingo de estructuras, tengo un chingo de recursos. Aquí no va a pasar absolutamente nadie, güey. Nadie va a pasar por aquí. ¿Cómo que buena suerte? ¿Se ardió el compa o qué pedo? Se nos ardió el señor. Se nos ardió el compita. Se nos puso bravo. Se nos calentó. Se nos calentó el brother. Se nos calentó el panita, champions. Terminamos ganando la partida, claro que sí. Ojo, le hemos ganado a todos. Le hemos ganado a todos con este mazo, Le hemos ganado a todos con este mazo, Claro que sí, riquísimo. Mira ahí. Venga. Ojo este mote del mega, está perro. A ver, champions. ¡Upa! Empezamos fuerte, gente. Empezamos recio, bros. Tranquilo, tranquilo. ¡Uy! Me asusté. Pero no, todo bien. Tranquilidad. Tranquilidad. Mira, primero, Teslita por aquí. Ok, dale un... ¡Ah, huevo! Sí le pegó en torre. Dos hits y eso, pues la verdad, sí vale la pena. Me gusta. Y ahora esperamos, gente. Esperamos. Mira, lo bueno que tengo tronco por aquí, güey. Ya con ese tronco quedo más tranquilo. Me gusta. Mira, va a seguir presionando el güey. ¡Ah, no, culo! No vas a presionarme, güey. No me vas a presionar, perro. A la bestia. Mira, tengo que proteger aquí con espíritu eléctrico para que ese cañón con ruedas no muera. No queremos que muera ese cañón con ruedas. Ojo el cañón con ruedas. Ojo el cañón con ruedas, ahí aguantando los putazos. A huevo el cañón con ruedas, God. Perfecto, le pega el mago de hielo. Uy, gracias por este regalo, amigo, porque ya muere con tronco la lanzafuegos. Bien, este pinche match va a estar medio incómodo, la verdad. No me va a gustar mucho. No me va a gustar mucho porque me va a estar presión y presión el perro, güey. Me va a estar presionando un vergo. Mira, voy a tirar otro mortero por aquí, güey. Ojalá que me tire la torre infierno de nuevo. Ojalá que la tire de nuevo. Ay, carnal, te quedaste pobre, güey. Uy, carnal, te quedaste pobre, mijo. Ese mortero... solo pega uno, pero pegó, güey. Es lo importante. A ver, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos nomás. Mucho cuidado por aquí. Mucho cuidado. Mira, tengo el bocho. Ahí. Para que no pegue nada. Perfecto. Y el espíritu eléctrico también me protege de algo ahí al río. Más o menos. Bien. Perfecto. No me termine gastando nada, gente. Tranquilidad, papá. Conecta, conecta, conecta. Bien. Vamos a hacer una cosa, gente. Él sabía que yo sí le iba a atinar ahí el tronco, güey. Ballesta defensiva mejor para no arriesgarme, güey. Nos dice wow porque ni de pedo se lo esperaba el güey. Perfecto. Tiramos esto por acá, carnal. Güey, vámonos. Ni de pedo se lo esperaría nadie, güey. Nadie se lo esperaría, carnal. Nadie lo esperaría. Tenemos Tesla Evo. ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, pegó en torre. No, no pegó en torre. Esa madre, güey. Tiramos otra de estas acá. Perfecto. Ahí. ¡A la torre! ¡A huevo! ¡Le dio focus! ¿Me protejo? Me protejo, me protejo, me protejo. Ahora tengo el espíritu eléctrico. Bueno, ya no. Pero espera, tengo el tronco. Tengo el tronco. Ahora tengo el mortero mejor.
La valla está conectando rico daño. Tenemos un rico tronquito por aquí. Riquísimo el tronquito por ahí, perfecto. Grande. La valla se tumbó la torre, güey, prácticamente. Le pegan torre, le dio el focus a la torre, güey. Le dio el focus a la torre. Uf, cerca, quedaste cerca, bro. Mejor tiramos por aquí esto. Preparo por si hace falta. Estoy preparado por si hace falta. No, no hace falta. Pero estaba preparado. Mira, ahora sí tiramos el espíritu por allá. Para condicionar. Esto para evitar algo. Tiramos esto acá. No mames, güey. ¿Qué pedo, gente, güey? ¿Qué pedo con este mazo, güey? Hola, bestia. Mejor tiramos mortero defensivo. A huevo. Ahí. Ojo, el cañón con ruedas de la izquierda conectando un chingo de daño, güey, a huevo. Y ahora sí, con vacío terminamos de rematar la otra torre. Conecta el vacío y terminamos ganando la partida, güey. 4 de 4, gente. 4 de 4, humillando a toda la raza, güey. ¿Qué pedo? Nadie se espera este mazo, güey. 5 de 5, ¿nos marcamos un 5 de 5 o qué pedo? Dale, se viene. Vamos a darle. Vamos a darle. Claro que sí, mira, vamos a empezar rotando con Teslita por aquí. Pega. 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 Y pega. Bien. Uy, carnal. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos ballesta defensiva. Para controlar un poco. Uf. Va a estar turbio esto, gente. Va a estar turbio, papá. Mira, tengo que hacer algo por aquí. Tengo que tirarle por aquí. Espera. Le apuntó a lo que yo quería. Le apuntó a lo que yo quería, gente. Le apuntó a lo que yo quería, bros. Le apuntó a lo que yo quería, bros. Pega, tronco. ¡Ay! Alcanzó a pegar esa lanzafuegos, pero no importa. Tiramos una mortal rápido. Por el lado derecho, para presionar un poco. Lo único que tengo ahí está para molestarlo. Va, me acaba de tirar ese carnal allá, pero tenemos un problema. Pega. Perfecto, pega por ahí. Muy bien. Ahora esperamos. Va a tener los reclutas, Evo, güey. Y un push súper enorme, güey. Agárrense, porque esto va a estar para la chingada, eh. Ah. Esto va a estar feo. Ya lo esperaba, güey. Ahí. Que no corran, porque si corren me va a valer chile, güey. Bueno, pega uno más. Bien, solo pego uno, pero yo puedo presionar por ese lado. Corre. Vamos, a presionar. Corre. Bien. Ese cañón con ruedas evite que me tire algo ahí en corto, pero toma el ando suficiente. No me gusta demasiado. No es suficiente raza. Porque esos duendes son buenos también. Al menos el Tesla me sirvió para defender todo, pero no me encantó. Un poco, leve. Tiramos ballesta por el lado derecho. Claro que sí. Pega. Y ahora aquí un maguito de fuego. Grande ese mago, carnal. A huevo ese mago. Rifadísimo. Espera. Ya me activé torre. Iba a tirarle un mortal, pero mejor no. Si le tiro un mortal, ¿ves? Vamos a repetir exactamente la misma situación, güey. No queremos eso. No queremos repetir exactamente la misma situación, gente. Claro que sí. Conecta. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Bien. Bien para la chingada, güey. No me gusta, raza. Está bien pinches complicado, güey. Está feo, Cosa fea, güey. Pero culerísimo. Uy, sí, man. Pero péguenle algo, culeros. No mamen. Uy, está para la verni, güey. Vente para acá. Uf. Ok. Ah, tengo la torre reactivada, güey. Uy, se podía ignorar eso. Pero bueno, traba. ¿Sabes qué? Mortar defensivo. Vamos a cambiarlo. Mortar defensivo y ballesta ofensiva. Ok. Tiramos tronco por aquel lado. Y esto por acá. Listo. Por acá. Bien. Ballesta por el lado derecho. Muy bien. No mames, no puedo hacer nada ahí, bro. La madre, perro.
madre, perro. No, raza, tiene un vergo de tropas, carnal. No, y bola de fuego también, güey. No, y la pinche lanzafuego rancia que está chingui chingue todo el rato, güey. No, 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 es partida, raza, es partida. No se pudieron ganar todos, güey. El mazo no es inmortal, gente. El mazo no es invencible. No es invencible. Tiene counter. Pero, güey, está muy pelado, güey. No. No importa, gente. Ganamos 4 de 5 partidos con este mazito rancio roto, ¿eh? Ojo aquí. 4 de 5 partidos con este mazito. Bueno, y la anterior también ya la había ganado. Ah, no, era con otro. Bueno, ya, pero recuerda, like, suscríbete y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao.